acabáis de flipar con lo que acabáis de ver, ¿no? Si queréis verlo entero lo tenéis abajo en la descripción, así que sin más dilación me callo para dejarte con el vídeo. ¡Hey! ¿Qué pasa, negro? Aquí estamos con un nuevo vídeo. Hoy, chicos, os vengo a traer un vídeo hermosamente mal. Uy, yo también iba a decir, Hoy, Fi, dime. Vamos a saber quién es más probable de cualquier cosa, ¿sabes? Por ejemplo, quién es más probable de matar a alguien, por ejemplo. ¿Algo así? Yo qué sé, algo así. Pero antes hay que decir que hemos hecho uno igualito en tu canal. Y se lo digo de que, ¿quién es más probable de salir con una fan? Yo lo dejo ahí, lo tenéis abajo en la descripción, chicos, por si queréis verlo. Bueno, no, si queréis no, lo vais a ver y ya está, ¿no? Sí. Y de paso que se suscriban. Se suscriban y se pasen por Facebook, porque estaremos haciendo directos. Es más, casi todos los días. Estarás haciendo directo cuando esté este vídeo, ¿verdad? Sí, cuando esté este vídeo, incluso antes. Este vídeo seguro que ya lo habré subido y estaré en directo. Segurísimo. Pero para estar más seguro hay que seguirlo en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Exacto. Ahí se avisa siempre cuando estamos en directo o no. Estamos haciendo directos con toda la New Level. La verdad es que estamos muy a gusto ahí, ¿eh? Exacto. Y encima en la nave, todos juntos. En la nave industrial haciendo risas, directos. Es que ¿sí? Es increíble, la verdad es que es increíble, ¿eh? Interesante. Entonces, Fish, como tú eres el invitado en mi canal. Me voy, ¿no? Sí. Ya está. Y voy a jugar con mi amigo Invisible, ¿vale? ¿Qué tal, amigo Invisible? ¿Todo bien? Ah, todo bien, todo bien, ya tú sabes, está Real Chip Full Life, baby. Anda, ven ya, que no sé qué decir más. Vale. Que tu amigo Invisible un poquito calladito, ¿no? Exacto. Vale, vale. Okay. Bueno, hola. Hola de nuevo, ¿sabes? Acabo de llegar. Ah, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar tú, ¿vale? Mi hombro, ¿me lo vas a romper de nuevo? Es que, vamos a empezar tú, ahí, ¿vale? Ahí, en ese. Empiezo yo. Empiezas tú. ¿Qué te digo? Lo que quieras. Vale. ¿Quién es más probable de perder las cosas? 3, 2, 1, yo. Eso es verdad, ¿vale? Porque hace poco encima perdí los cascos. No, hace poco, no, esta mañana. Ah, sí, sí. Esta mañana. Esta mañana. Toda la mañana volviéndome loco con los cascos. Y de repente lo encontré. Levanta un cojín y aparece, dice, uy. Estaba jugando al escondite. Estaban aquí. Estaba jugando al escondite. Ey, esa era buena, la verdad es que esa era buena, ¿eh? Este también me gusta bastante. ¿Cuál? ¿Quién es el más ordenado de todos? De los dos. Vale. Tres. De, no. No, ¿ordenado o desordenado? Bueno, de todas maneras vas a quedar mal. Tres. Ah, ya lo has dicho. Vale, el más desordenado es tú. Tú eres el más ordenado que tú. Yo. Tú eres más ordenado. Vamos a ver las habitaciones. Porque estamos de mudanza. Pero porque estamos de mudanza. Di la verdad. Venga, yo. Él es venga, yo soy más desordenado. Sí, sí. ¿Sabes lo que me pasa? Que cuando dejo algo ahí, yo digo, uff, qué pereza. Sí, sí, sí. O se le cae algo y dice, uff, qué pereza. Yo digo, uy, adiós. Siempre me suele pasar lo mismo, ¿eh? No, siempre suele pasar no. Siempre lo hace. Ya lo sé, ya. Te toca. Me toca. Uy, qué rápido me tocó. Ya te di. ¿Quién es más probable de los probables? 3, 2, 1, probable. Ah, muy bien, te toca. Eso es trampa, ¿eh? No, tú contestaste. Vale, eso lo veo bien. Ya no sé qué preguntar. Vale. ¡Uy! Se acaba de suscribir una persona. Ah, que ha sido tú. Lo tengo. ¿Quién es más probable de dejarse siempre el móvil en sonido cuando estamos grabando? 3, 2, 1, Camilo. Pero si te acabas de sonar a ti, Camilo. Venga, yo. Venga, vaya. Siempre, todos los días. Siempre, todos los días. Esta es buena. ¿Quién es más probable de liarla más en clase? O sea, de antes, ¿sabes? 3, 2, 1, yo. Chicos, de que si estéis orgulloso de eso, ¿vale? Yo era un desastre. Menos mal que he cambiado, ¿eh? Así que todo lo que sea un desastre en clase, cambiar, por favor, cambiar. Porque después se arrepentirán. Uy, después dices que no se aprende nada de los youtubers. Es que la cuestión es que yo tengo un pasado muy oscuro. Yo era un desastre en clase, me portaba muy mal. Y muy mal. Pero tengo mis estudios. Comportamiento malo, pero estudios buenos, ¿eh? Sí, verdad, así que en eso me escapo. Pero señores, hay que portarse bien en clase y atender porque en el día de mañana hace falta, ¿eh?
hace falta. Uy, qué bien sonó eso, ¿eh? Así que ya sabes, estudiar. Vale, esta fue buena, ¿eh? Interesante. ¿Quién es más probable de eso? Fuck, asco. No, cortar. No, no, no lo voy a dejar, ¿eh? La tengo. ¿Quién es más probable de vomitar de los dos? A ver, que no me entiendes, seguro. ¿Quién es más probable de vomitar? Buah. 3, 2, 1. Yo. Ahora mismo casi. Yo, en serio, yo soy. Esta mañana vomitó dos veces. Y es que. Pero hay que decir que no me podía aguantar, macho. Es imposible no aguantarse con el. Dos veces esta mañana, tío. Es imposible no aguantarse, macho. Sí, la verdad es que sí. A mí me costó. ¿Te toca? Tengo una muy top. ¿Top? Sobre top. Entonces. Top. Es una. Exacto. ¿Quién es más probable de mearse encima de la risa? 3, 2, 1, tú. Yo. Y hace poco casi te pasa. A ver, es que yo soy de risa floja, ¿no? Muy floja. Empiezo a reírme y llega un punto de que me entra ganas de ir al baño. Y de la risa no me puedo mover. Y es en plan de, ¿tengo que ir o me meo? ¿Te acuerdas el momento de la vela? La miniatura. Ese momento, tío, fue muy épico. Viste, en ese momento fue en plan de, si me sigo riendo me veo, pero tú que el baño seguía. Y me seguía riendo. Pero hay que decir que nunca me he meado encima. Eso sí que es verdad. Que aguantaba un hombre. Para que la gente no tenga ni idea de lo que es, os voy a poner un trozo del vídeo. Un clip. Ahora, ¿eh? Mira. Rollo ahí que le va a pegar un. Esto ponlo en el vídeo. Se parte. Se parte la puta caja, cabrón. Se parece que va a matar a más que la hay. Continuará. Que lleva literalmente 5 minutos aquí. Lleva 5 minutos aquí, ¿eh? Me pasa la vida. Lo que hace quemarte como una vela. Fue muy bueno. Es que lo que tiene volver a ver el clip. Ay, yo estoy llorando. Como se lo pongas otra vez ya, muere. Lo estás recordando, tío. Lo acabas de recordar. Que se quedó. Eso ponlo en cámara lenta, todo lo que tú quieras, bucle. Si lo pone a cámara lenta, tiene todo el vídeo hecho ya. Me está, yo, tío. Sí, porque fue una hora, ¿eh? Por eso, ¿eh? ¿Ya? Ya, tú has rayado el otro. Sí, ya, despide. Adiós, chillo, adiós. ¿Quieres un masaje? Sabía que no iba a parar, tío. Bueno, me toca a mí, Camilo. Dale, a ver. ¿Quién es más probable de comer cosas asquerosas? 3. 2. Pero como hay cosas asquerosas. Cosas, yo qué sé, probar cosas nuevas y cosas así que no tienen muy buena pinta. Vale. 3. 2. 1. Tú. Yo. Sí, yo para. Tengo que decirlo, yo para comer. Tú eres muy raro. Muy raro. Sobre todo en la cena. Sí, yo no soy de probar cosas nuevas, nunca. Los primeros días, cuando nos fuimos a vivir, nada, al principio, bueno, como ahora. Bien. ¿Qué comemos? Mira, pues esto. Elige. Vale, pues esto. ¿Y para cena? ¿Qué cenamos? Lo de la comida, lo que sobró. Ah, no como eso. Yo no como eso. ¿Esto? No. Yo para cenar soy muy exquisito. Yo no como eso. Soy muy pesado para cenar, la verdad. Necesitas una cena de estrellitas, ¿sabes? Ahí, es que, ahí con florecitas que te las prepara la mamá. Con una vela y todas esas cositas. Pero no, la verdad es que yo para probar cosas nuevas soy raro, ¿eh? Soy muy raro. Es más, hasta en la comida en China soy de comer arroz de delicia y ternera con pimiento eso verde. Y pues que es lo sencillo. Ya lo demás no lo he probado nunca. Es verdad, sí. Nunca lo he probado, nunca. Sí. Y nunca quiero probarlo. No sé, soy muy raro para esas cosas. Así que tú eres más probable de probar cosas nuevas. Y no digo que la comida china sea rara ni nada, sino pues un ejemplo. La comida japonesa, la comida cualquier cosa, comida de
historia, ¿sabes? No, no dices, es que estoy seguro que no me va a gustar. Comida de aquí, cuando fuimos el otro día a comer y había una cosa rara, un redondo así, lleno de verdura, lleno de tal, que es comida de aquí. Ah, sí, verdad. Pues eso yo no me atreví a probarlo. Es para que, los chinos o los japoneses o quien esté viendo esto no se, no digan por qué es comida china, sino que cualquier cosa, comida de aquí tampoco la pruebo. Así que, usted dejarme comer las patatas fritas y la carne y ya está, ¿sabes? Yo tengo una muy guapa ahora mismo, que sería, ¿quién es más probable de comer más? Es él. Yo soy de comer mucho. Porque es que estos músculos no los mantengo solo, ¿sabes? Los tengo que mantener, sí, sí. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira lo que me hace. Bueno, chicos, hasta aquí no vamos a dejar este vídeo. Hasta aquí, hasta aquí. Sí, se acabó, ¿vale? Porque yo aquí voy para dentro de la casa porque tengo frío. Exacto. Vamos ya, nos vamos ya. Os recuerdo, chicos, que tenéis la primera parte en el canal de Fish porque tenéis que verla en serio. Porque alguno de los dos es el más probable de ligar con alguna fan. Así que ahí lo dejo. Son muy top, ¿eh? Ahí lo dejo. Así que suscribiros, chicos, ir a los dos canales, ir a Facebook, que estaremos haciendo directo casi todos los días. Seguidme en mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Y nos vemos en el próximo video, chicos. ¡Adiós! We'll be right back.